La ciudad de hierro siempre ha sido y será una atracción. Una atracción fatal donde la felicidad huele a aceite quemado. El tren del amor. El tren fantasma. El gavitrón. Aquí uno se encuentra con niños cansados de los infernales partidos de futbolito a 12 goles y los discursos aburridos de los héroes. Aquí vienen a pasar en limpio las emociones del borrador que sentían frente al televisor cada vez que un superhéroe era lanzado por un abismo a 1000 km/h. Aquí, las palomitas de maíz también lo saben. Está Joe, el vaquero que más veces ha muerto y resucitado en la ciudad de hierro. Nubes de metal, flujos de acero en el estado de ingravidez, palomitas de maíz para curar la tristeza del final de las vacaciones, luces de neón frío sobre el frío, frío, frío sobre el neón. A la entrada del parque el mundo todavía tiene este lastre que lo hace tan real como esta buseta atestada de hombres y mujeres que miran por la ventana esa película que todas las mañanas y tardes le proyectan sobre las pantallas del tedio. Es un filme para todos. En realidad, las busetas son pequeñas salas de cine, una especie de cinemateca con carácter de 4 cambios, donde por tan solo 35 pesos de felicidad huele aceite quemado. En pantalla gigante les proyectan la gran película urbana donde ya no sale rugiendo el león de Metro Golden Mayer, alimentado por cabras cuidadas con vitamina K, sino un perro callejero que anuncia el cartel de la hidrofobia, la claustrofobia, todas las fobias, los hidros y los claustros. Sube la canasta familiar, suben las canastas que transportan a varios pequeños, con caras de marcianos del barrio a la soledad, hasta las nubes de metal. En sus ojos un vértigo lubricado les hace sentir el mundo como un disco rayado que les repite frente a sus rostros cielos confusos y la tierra borrada. Son pequeños profetas del metal. Profetas recién iniciados. Siempre resulta curioso que los niños vayan al parque de metal cuando no tienen nada más que hacer. Es como si quisieran sentir el mismo vértigo de Centella cuando lucha contra Garra de Satán sobre su motocicleta psicodélica, línea Yokohama. Debe haber algo extraño y misterioso, alguna mística del aceite, las palomitas de maíz y el metal. Algo que hace que las arañas de acero, el cohete de la justicia, el tren del amor y el tren fantasma sean las legiones de una especie de armada invencible de la imaginación. En realidad, ¿qué puede pensar un niño en una aburrida tarde de enero cuando sabe a leguas que Batman será derrotado, que Superman lee discursos tediosos en la ONU y que los prisioneros son unos farsantes? Lo único que le queda es ir a conocer el parque de diversiones donde el pasto son 1000 cables de electricidad y donde hay mangueras de luz que alimentan los caprichos y las piruetas de los aparatos que un morocho de Buenaventura maneja desde su caseta como si estuviera en un astillero del puerto. Allí pasarán en limpio sus emociones contenidas por años y años. El vértigo de la montaña rusa ya no será el mismo que sentía frente al televisor cuando veía a uno de los superhéroes cayendo por un abismo a 1000 km/h. Y entonces el corte comercial decía: ¿será que podrá sobrevivir al ataque del guasón o de los hombres de hielo? Ahora sí tendrán las entrañas en el cerebro y los ojos a punto de deslizarse por las cuencas. Tendrán la sensación donde las neuronas explotarán en el fondo de la cabeza como los fulminantes de sus pistolas de juguete. Pensamientos empacados en blancas bolsitas de materia gris, como palomitas de maíz dulces y bombas de helio. Cada neurona salta fatigada por el látigo de la electricidad. Allí empieza a imaginar al cerebro como una alucinación de estación lunar. Estos mismos niños que unas tardes atrás pensaban que la felicidad era mojarse bajo la lluvia tratando de acabar el infernal partido de futbolito a 12 goles, comprueban que la inmortalidad es un cohete donde alcanzan la ingravidez. Allí
comulgan con el placer que les proporciona la corriente alterna. Con orgullo pueden decir que su felicidad es una pistola de fulminantes ardiente. Una pistola que dispara futuro sobre los paquetes de papas fritas. Como un muñeco de trapo. En la mitad del parque, donde nadie se da cuenta, hay una calle polvorienta del lejano oeste donde la vida se resuelve con plomo y donde los días parecen fabricados con fusiles. Está más allá de las palomitas de maíz y de las maldades del grupo de niños que se cuelan en los aparatos y asustan a los más pequeños con horribles máscaras. Días de sol, cabarets, tabacos duros, largas jornadas a caballo por el desierto y whisky. Días donde el mejor plan es asaltar el banco del señor Weston. Ese que tiene una preciosa hija rubia que nunca deja salir más allá de la esquina. Ese mismo que fuma pipa con picardía inglesa. Una noche estrellada. Entiéndase una noche agujerada por las balas. Todo el pueblo se reunió en la mitad de un lugar que dicen llamar patíbulo. Son como las 9 de la noche. La canción de los caballos cabalga sobre el viento. La oscuridad está violada por antorchas de petróleo que parecen las cabelleras de ardientes y furiosas de 100 mujeres atadas a las columnas de madera de las casas que bordean la calle. Todo el mundo habla. Más bien, murmuran. Las señoras chichubean. En sus rostros se transparentan una cierta satisfacción, aunque algunas, sobre todo las más jóvenes, dejan ver un cierto desasosiego. Los señores fuman y beben licor de sus bolsilleras para quebrar el frío que se pega a los abrigos y a los sombreros. En sus rostros hay esa mirada que solo surge cuando se ha vencido a la tribu de Cochise o cuando el inmenso lote de ganado pudo llegar hasta El Rosado, Texas. Hasta los niños están presentes, están vestidos como para una gran ocasión. De pronto, todo el mundo se calla, como si un gran cuchillo oscuro hubiera cortado sus gargantas. Los caballos dejan de caminar sobre la hierba, las señoras se santiguan, los señores, incluso el señor Weston, con su hija, se apartan y hacen un gesto como si hubiera anunciado la llegada de algún profeta. Todo queda en silencio, las miradas están petrificadas. Del final de la penumbra de la calle se oye el lento caminar de unos caballos. Caminan produciendo un sonido particular, un sonido de hierba serena. Entonces, aparecen tres caballos. En el centro va un hombre con las manos atadas y el sombrero sobre la espalda, apenas sostenido por el barbuquejo. En los dos caballos de los lados, dos hombres con escopeta miran a la gente atiborrada al lado y lado de la calle. Avanzan lentamente hacia el patíbulo que se yergue como un extraño edificio de madera en el final de la calle. De pronto una bella chica rompe el silencio y se lanza corriendo sobre el trío de hombres a caballo. Los hombres paran sus bestias. El brillo de los fusiles se agudiza. La chica se detiene ante el hombre de la mitad y lo mira. Se miran. La chica pide al hombre, sin hablar, que se incline. Él obedece. Se inclina y ella le pone el sombrero sobre su cabeza, que suda frío. Sale entonces el sheriff a leer un papel. Un muchacho lo alumbra con una mecha de petróleo. Todo el mundo escucha. Nadie se atreve a prender un fósforo. El hombre del caballo está absorto. No escucha. Solo piensa en la chica que se ha confundido en la multitud. Lo bajan del caballo. Lo suben al patíbulo. La soga le hace cosquillas en el cuello. El sheriff le venda los ojos con una banda negra. En el momento cuando la soga está apretada y el encargado de correr la butaca, un muchacho pálido, estira el pie para cumplir su misión. El vaquero casi es arrollado por un auto. Está en la mitad de una gran avenida. Las luces de neón aturden, los pitos, la gente que le grita lo asustan. Corre por la mitad de las calles despavorido. Llega por fin a un parque de diversiones. Se siente a salvo. Ve a una niña que camina por ahí con un paquete en su mano.
lleva una muñeca y una trenza roja, la niña tira su paquete al piso. El vaquero lo recoge y empieza a comer extrañas cositas blancas con sal. Saben bien. De pronto unos monstruosos caballos de metal, con unos estribos que echan candela, que él nunca había visto, empiezan a rodar. Suenan como si estuvieran adoloridos. Entonces se tapa los ojos, la niña pelirroja lo descubre y le coge la mano. Salen juntos. La gente se amontona a ver el último vaquero auténtico. Un padre se acerca y le toma una fotografía. Para hacer más auténtica la foto, le dan una pistola de plástico. Era como tener a su novia otra vez. La hace rodar por los dedos. Ha sido un día duro, viejo. El Flash lo enfurece y entonces le pega al señor. Llega un policía y entonces se cuadra como solía hacerlo en los duelos polvorientos en las calles de Magnolia, Texas, a lo largo de todos los poblados miserables del Cañón del Colorado o en México. El policía simplemente dice: ok, Joe, cálmate. Ha sido un día duro, ¿eh? Toma unas vacaciones, viejo. Joe no comprende. ¿Cómo así que Joe? La niña se le acerca nuevamente y lo toma de la mano. Come otra de esas cositas extrañas blancas con sal. Unas pistolas gigantes giran sobre su cabeza, una especie de tren para dos personas que nunca había visto. Van por el aire. La niña lo conduce a un puesto donde hay unos concursos. Uno de ellos es hacer blanco con unas bolitas en un banquito donde está parado un muñeco de un hombre a punto de ser ahorcado. Joe queda petrificado. El muchacho encargado de este puesto era el mismo encargado de correr su banca el día de su muerte. Pero ya era muy tarde. La niña pelirroja ya había lanzado la bolita azul. Vio cómo la bolita dio en el blanquito y cómo la soga se deslizó y apretó el cuello de trapo del muñeco. Oye voces, entonces grita para que le quiten la venda. El sheriff se acerca y procede a cumplir la exigencia. Allá, en el fondo de la multitud, reconoce esa pequeña trenza roja. Está con su muñeca de trapo. Ella lo saluda con la mano, entonces siente bajo sus pies el ruido negro del butaco corriéndose. Otra vez en el parque de diversiones. Se contempla. Está convertido en un atroz muñeco de trapo que alrededor del cuello tiene una soguita igualmente atroz. El policía que le dijo Joe pasa por enfrente y le dice al muchacho débil y pálido: ¡qué lástima del vaquero! ¡Vaya forma de morir! Joe no puede hablar ni gritar. Al fondo las luces y los leones de metal del parque rugen como aceite quemado. El parque sigue su ritmo. Los corazones solitarios encuentran un sosiego medio oxidado en medio del neón. Los cohetes de ingravidez y los perros calientes. Joe no puede mover su brazo de trapo viejo y maloliente. Si solo tuviera mis pistolas. Entonces enfrente suyo un grupo de niños malvados apuntan hacia su butaco. Ve una bola anaranjada que se dirige directo hacia su butaco.